El cortometraje Flesh de los alcazareños David y Paco Barco ha sido elegido finalista en el Festival Humor Madrid, que ya ha dado a conocer las 29 obras que competirán este año en su segunda edición. El festival está organizado por Mesa 5 Producciones, de Modestia Ana y de Comicos Teatro, y cuenta con el apoyo de Moviveta y la Plataforma de Nuevos Realizadores, y se celebrará el primer fin de semana de febrero en Madrid. En el pasado mes de noviembre de 2014, Flesh ha recibido el premio a la mejor dirección en el segundo festival de cortometrajes Cortocortismo de Miguel Turra. También David Barco ha presentado recientemente con Robert Olaf Mis Capacidades, un pequeño adelanto de lo que será un documental elaborado por los jóvenes alcazareños. El vídeo representa a un grupo de personas mostrando sus gustos y hobbies. El trabajo está grabado en Alcázar de San Juan en diferentes instalaciones, entre ellas el Centro Frida Kahlo. Rosa Melchor, secretaria del Partido Socialista de Alcázar de San Juan y diputada regional, ha exigido al gobierno de Cospedal en rueda de prensa que aplique la ley y garantice el servicio de atención temprana a todos los niños y en todas las etapas escolares. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues la realidad de lo que ha ocurrido es que a la hora de aplicar la ley que se aprobó en noviembre, el Partido Popular lo que no quiere, es bien sencillo, lo que no quiere es pagar. Como no quiere pagar, pues han empezado en un es tuyo o es no es mío y no me compete entre la Consejería de Bienestar Social y la Educación, con lo cual la Consejería de Bienestar Social dice que no es su competencia desde el momento en el que estén escolarizados, y la Consejería de Educación lo que dice es: nosotros atenderemos a los niños pero con nuestros propios recursos. Dense ustedes cuenta del disparate que esto significa después de los muchísimos recortes que llevamos, entre otras cosas, no solamente en personal docente, sino también en personal auxiliar y de apoyo en los centros. Rosa Melchor pide en su intervención que se deje de marear a las familias y apliquen la ley. Dejar de marear a las familias, aplicar la ley, firmar los convenios con las asociaciones para que sean estos trabajadores quienes presten estos servicios en los centros educativos, mientras los propios centros educativos no tengan personal suficiente y con la formación adecuada para poder hacer frente. Es así de básico y así de sencillo. Por otra parte, informar que durante estos días ha circulado un bulo extendido en redes sociales sobre la desaparición del servicio de atención temprana. La Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales asegura que es rotundamente falso que se vaya a eliminar la atención temprana de 0 a 6 años en Castilla-La Mancha. Así lo ha asegurado el director general de Mayores, Personas con Discapacidad y Dependientes, Juan José García Ferrer. La nueva ley no ha modificado en ningún momento la atención que se venía prestando hasta la fecha en Castilla-La Mancha. Es engañoso y perjudicial para los usuarios y sus familiares decir que se deja de prestar un servicio que sigue vigente. 3.950 niños reciben atención temprana en Castilla-La Mancha. De ellos, más de un 35% son mayores de 3 años. El portavoz del Partido Popular de Alcázar de San Juan, Javier Jiménez, ha querido recordar ante las críticas vertidas en los últimos días por la candidata socialista Rosa Melchor los 7 millones de euros que dejó de pagar el gobierno de Barreda al ayuntamiento para los temas sociales. En concreto, se refieren a partidas dirigidas a personas mayores, jóvenes excluidos y dependientes. Eso desde el Partido Popular de Alcázar sí que es un recorte, porque hemos tenido que pagar, hemos tenido que mantener, porque era nuestra obligación, todos esos servicios sin tener los fondos de la Junta de Comunidades. 7 millones de euros. Y también nos preguntamos que si ellos no pagaban, pero otras cosas sí no dejaron de pagar. Por ejemplo, la nómina de las altas nóminas de todos los altos cargos de la Junta de Comunidades de la época de Barreda, que no eran, además, no eran pocos. Ni poca la nómina, ni pocos los directivos. El portavoz popular exigió a Melchor que explique todo esto a la Plataforma de la Dependencia y Salud Mental. Entonces, desde el Partido Popular de Alcázar de San Juan queremos preguntarle a la secretaria general y diputada regional, Rosa Melchor, la señora Melchor, que cuando ella estaba de diputada y aprobaba los presupuestos de Barreda, pero en esos presupuestos que ella aprobaba, ¿por qué de 26, si se presupuestaban 27 millones para dependencia, cuando se necesitaban 148? Es decir, faltaban 122 millones para dependencia. ¿Por qué no se lo comenta a la Plataforma de la Dependencia? ¿Por qué no cuenta que el gobierno
del gobierno socialista no pagó las cotizaciones a la seguridad social de los cuidadores. 1.034 millones de euros se dejaron sin pagar. Jiménez añadió que tampoco se pagaban a las residencias, sin hablar de la situación del Sescam. Por otra parte, incidió en las críticas hechas por el Partido Socialista en referencia a la apertura de la planta de salud mental en el Hospital Mancha Centro, tachando el anuncio de electoralista. En lugar de sumarse a la buena noticia de la apertura de la planta de salud mental, nos han criticado que es por época de elecciones, que es para cortar la cinta. Y desde el Partido Popular de Alcázar nos hacemos la siguiente reflexión. Es que en la época de que la señora Melchor y sus compañeros estaban gobernando Castilla-La Mancha, Alcázar y Madrid, no dejaron ni para cintas ni para tijeras. Ante esto, Javier Jiménez pidió más coherencia y menos fotos. Hasta finales de febrero estará en el Museo Municipal esta exposición coral en la que participan los fotógrafos Chus Leal, Antonio Martínez Meco y los pintores Salvador Samper y Raúl Ramírez. La inauguración de la muestra obtuvo una masiva respuesta de público que llenó el museo ante la presencia de los artistas, a los que acompañaron también algunas autoridades municipales como la presidenta del Patronato Municipal de Cultura y el alcalde de Alcázar. Que sigue enriqueciendo y que siguen engrandeciendo el patrimonio cultural, el patrimonio artístico de Alcázar de San Juan, y por tanto que sean alcazareños los que, amantes de su ciudad, amantes de Alcázar de San Juan, de La Mancha, de toda la temática, que bajo este lema, pero temática también abierta, como podemos ir demostrando a lo largo del año en cada uno de sus trabajos, y que efectivamente pues, siguen hablando de la buena salud cultural, de la buena salud desde el punto de vista artístico, existe en Alcázar de San Juan, y que ellos son pues, los cuatro exponentes de todo lo que se está llevando a cabo en Alcázar de San Juan y todos los artistas locales alcazareños que efectivamente plasman su forma de entender la realidad, su forma de entender la vida, sus pensamientos, sus realidades a través de esas expresiones artísticas como en este caso son la pintura y la fotografía. Quisiera resaltar la figura de cada uno. Son dos artistas en el arte de la fotografía y otros dos en el arte de la pintura que tienen mucha vinculación con Alcázar, tanto en su línea artística personal como laboral. Casi todos tienen relación con el Patronato Municipal de Cultura. También animar a los vecinos de Alcázar que traigan, como siempre decimos, a los niños. Es importante ir diferenciando y conociendo ya a nuestros artistas y conociendo, visitando y aprendiendo, vamos diferenciando a nuestros artistas y también potenciando nuestra cultura y nuestras raíces. Entre las obras de esta exposición nos encontramos con las fotografías subacuáticas de Antonio Martínez Meco que resultan, cuando menos, inquietantes. Junto a estas, las benditas locuras de Chus Leal, que acompañan también otras fotografías en las que el barro y la persona son los protagonistas. Parte de mi obra que se llama Las benditas locuras, donde hay tres obras nuevas, y luego el alma pues está con el barro, porque dentro de la técnica que hemos un poco cogido todos, yo estoy jugando con el barro, un poco con la rebeldía, porque dicen que estamos hechos todos los hombres del mismo barro, pero con distinto molde, ¿no? Entonces yo lo que voy a intentar plasmar un poco son segmentos dentro de lo que sería fotografía, no hacer un plano general y un poco pues transmitir los estados de las almas hasta que llegan a la madurez realmente. Yo presento obra exclusivamente bajo el agua, sobre soporte fotográfico y principalmente dos modos de representación japonesa, el Shikishi y el Kakehiku, que son formas plásticas de presentar el arte en Japón. Luego hay cinco fotografías de 2004, de la primera exposición, que hasta esta no he hecho otra exposición. Esta es la primera, 10 años hace. Raúl Ramírez nos trae en Almados Desalmados una colección de pinturas que realizan un estudio del cuerpo humano. Por otro lado, Salvador Samper presenta en esta ocasión una serie de obras variadas realizadas con diferentes materiales. He intentado hacer un contraste entre lo oscuro de mi pintura y donde hay más luz. Hay obra de gran tamaño, con una dimensión de 2 metros, y otra más pequeñita que se puede ubicar mejor en las casas, pues acaso hay que vender. Pero lo principal y lo que queremos es transmitir en esta exposición el tema que hemos tratado, que es el alma. Y el alma está en cada una de mis obras y de una manera diferente. No hay una temática o una serie
específica, sino que he tratado el alma de diferentes puntos de vista, desde la religión, desde la fe, desde la filosofía, desde el día a día, de la vida cotidiana. Lo que vais a ver aquí es tres tipos de vocabulario plásticos diferentes de toda mi trayectoria, de mi camino como artista, y yo prefiero que mi obra hable por sí sola. Solo quiero agradecer en todo el trato, en todo el transcurso del montaje de esta exposición, amigos, fotógrafos, periodistas, periódicos, la radio, por todo el apoyo. Decir que estoy muy contento y muy orgulloso del trabajo realizado por Estrella Cobo, que ha hecho un cartel maravilloso, por Manolo, que es un conserje de la Casa de Cultura, que ha hecho todo el montaje, que es muy apasionado montando y es bien milimétrico, y eso me gusta. Y nada, que disfrutéis de la muestra. Como destacaba la presidenta del Patronato Municipal de Cultura, esta exposición además cobra vida al no limitarse a una muestra estática, sino que los propios artistas mantendrán encuentros con los visitantes cada sábado. Así, el día 24 es el turno de Raúl Ramírez, el día 31 será para Salvador Samper. El 21 de febrero, Chus Leal tomará el relevo y, finalmente, Antonio Martínez Meco recibirá a los visitantes el 28 de febrero. El Toledo B no tuvo problemas para deshacerse del Gimnástico de Alcázar en un partido tranquilo para el filial, que al descanso ya dominaba por 2 goles de ventaja y que terminó con el 3-0 reflejado en el marcador. Las múltiples bajas que sufre el equipo dirigido por Félix Monreal obligó al técnico a tirar una vez más de juveniles para completar la convocatoria y el 11 del equipo, que mermó todavía más las capacidades de un Gimnástico de Alcázar que lo tiene muy complicado para mantener la categoría. Así, los toledanos se tomaron la revancha ante los de Alcázar de San Juan, que lograron llevarse la victoria de Valdemarías en el partido de ida, que es el único encuentro que el Gimnástico de Alcázar ha logrado ganar esta temporada. Tras este último resultado y con una única victoria en lo que va de liga, el Gimnástico se encuentra en una situación desesperada. Suma tan solo 7 puntos y se encuentra a 15 de la permanencia. Las goleadas se cuentan ya a pares, pues si hace una semana perdía por 5-0 ante el Club Deportivo Pedroñeras, este domingo lo hacía por 3-0 con el Toledo. A todo ello se suman las bajas de lesionados. En esta situación se encuentran Monedero, Borja y Monje, junto al sancionado Adri, y la baja de Chata, que la semana pasada decidía dejar el equipo. Félix Monreal solo ha dispuesto para este último partido de 11 jugadores de la primera plantilla. A partir de ahora toca buscar revulsivos, puesto que aún queda mucha liga.